Si eres viajando en un directo, toma nota. Conocemos el próximo destino de la ruta de Jan Yaman y lo vas a poder ver. Abre tu calendario y anota el mes, el día y la hora. La gira Jan Yaman para recaudar fondos para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad ha sido todo un éxito. Con Break the World Tour, está de gira por Italia y no lo vamos a negar. En alguna otra ocasión la locura ha sido tal que ha tenido que ser escoltado por la policía. Por supuesto, sabemos cuál es la próxima parada, la hora, el día, todo. ¿Te apuntas a ver Jan Yaman en directo? Un recorrido para ayudar a los más jóvenes a superar sus problemas psicológicos. Tal y como recuerda la web oficial de la asociación creada por el actor, en marzo de este año inició una gira por escenarios en distintas ciudades italianas. Con él, Jan Yaman pretende concienciar a la población sobre la salud mental de niños y adolescentes, especialmente tras la pandemia. El objetivo de la asociación Jan Yaman for Children es sensibilizar sobre el tema, brindar a los jóvenes y familias herramientas útiles para salir de situaciones difíciles, ayudar a modernizar y operar las estructuras hospitalarias nacionales y fomentar el diálogo entre los jóvenes. Todos los detalles para ver Jan Yaman en directo. Jan Yaman en cada etapa asiste a los eventos organizados con los principales centros juveniles de entre 8 y 18 años. Como ya habrás podido comprobar en anteriores ocasiones, está junto a sus familiares, tutores, profesores y expertos para ayudar a difundir su mensaje. La difusión del proyecto no se limita a los actos físicos, sino que también se apoya en una campaña social, en la que Jan Yaman se acerca a su público e interactúa con él. Sabe lo exitoso que es y lo importante que es su presencia en cada uno de estos lugares que te recibe con los brazos abiertos. Pues toma nota, el próximo evento de la gira de Jan Yaman se celebra en Andria, al sur del país. Será el 12 de mayo a partir de las 6 horas en Viale Don Gigi Sturzo, según confirma el cartel colgado en las redes sociales.